yo termino más apetecido por ti. Cuando te tomé de la mano y te dije sorry. Now, hey. Slowly, slowly, la nostalgia está viniendo. Polémicas más sabrosas que ha cruzado el ambiente musical en los últimos tiempos. Y que dice relación con un montón de temas. Que dice relación con los procesos creativos, que dice relación con las plataformas tecnológicas, que dice relación con la inteligencia artificial, que dice relación con derechos de autor. Todo eso. Todo eso junto, pero es muy, muy. Pero además, como decía en la Escuela de Periodismo, tiene cercanía. Es chilena. Eso te iba a decir. Lo más importante que es, nos cae acá. Estamos con Mauricio Bustos. Así le pusimos nosotros, el chileno que sacó de quicio a Bad Bunny. ¿Cómo sí, estás? Ya me estoy acostumbrando a esa entrada. ¿Cómo estás? Bien, súper, súper aquí ya. Un poquito, entre comillas, más tranquilo. Bueno, entre comillas, porque igual todavía estamos tratando de solucionar algunos problemas técnicos en cuanto a la música, pero bien, bien, sobre todo. Bien contento y tratando de seguir potenciando este proyecto, ¿no? Que ha sido. Ahora, hablemos del proyecto. El proyecto se llamaba Flow GPT. O sea, la idea tuya era como hacer esto, ¿po? Que poder con las voces de los cantantes urbanos más reconocidos poder armar tu disco utilizando la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurre esta idea. Claro, esta idea se me ocurre en fines de abril, de mayo de este año, cuando llegó la tecnología acá. O sea, en realidad la tecnología de esta transformación de voces está hace rato dando vueltas. Especialmente en Estados Unidos, que siempre están como adelante en ese aspecto. Pero cuando llegó acá el latino y empezaron a llegar como las herramientas un poquito más armadas, yo me metí y empecé a experimentar con eso. Y se me ocurrió la idea de hacer un artista que tuviera una historia. Si el foco de este artista no era quedarse toda la vida haciendo esto de las voces de otros artistas, era parte de su desarrollo. Estábamos en la fase demo, por eso las canciones se llaman demo, que era como la fase, yo lo basé básicamente como en una inteligencia artificial en sí, que aprendía y que luego creaba. Entonces, la idea principal era llegar hasta el demo 10 y luego del demo 10 pasar a otra etapa donde él iba a tener su propia identidad. El problema es que ahora tuve que acelerar todo el proceso porque ya básicamente, como contaba aquí por detrás, estábamos siendo vetados descaradamente de algunas plataformas, entonces estoy buscando la manera de poder convivir y de poder subir la música y vamos a tener que adelantar algunos procesos, pero el proyecto era eso, no era 100% dirigido a estar haciendo voces, sino que era parte de su aprendizaje como él, como un robot que se creó, que es Flow GPT, como le quieren llamar, que él se iba a entrenar y luego se iba a transformar en este artista, se podría decir en artista perfecto, eso era como esa la historia. En general. Ese era el proyecto, buscar al artista perfecto. Claro, era como, claro, era una historia, una ficción donde él era un robot que fue creado, que empezó a entrenar, que pasó por esta etapa demo. La idea, como te contaba, era llegar a este demo 10, que no se llegó al 5. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero era llegar ahí y luego pasar a otra etapa donde ya él era un artista. ¿Y la idea es que este músico perfecto fuera solo con música urbana o le ibas a meter otras cosas, no, otro estilo? No, o sea, él es que me refiero a perfecto no por el tema musical. No me refiero por el tema musical porque siento que la música es muy subjetiva. Tú no puedes decir esta canción o este artista es perfecto por su música, sino que era más por un tema de acá, de la mente. Se podría decir como un artista que no tuviera ese cegos y no tuviera esa noción de él ser la estrella, superestrella, el foco principal del mundo urbano de esta nueva industria que se quiere crear, sino que él quiere generar una industria donde haya muchas estrellas, no solamente una superestrella, sino que haya muchas estrellas que le pueda dar luz y pueda empezar a generar otros amigos, se podría decir, de él, donde haya más chicos haciendo este tipo de música. Pero un mundo virtual haciendo paralelo. Ya. Claro, es una locura bien, bien loca en realidad, que ha dado hartas vueltas, pero eso era como el foco. Ese es el universo paralelo. Okay. Mauricio, pero déjame entenderlo. Esto es como sacar el código genético de un artista y recrearlo. Recrearlo a partir de tu propia creación. O sea, podríamos hacer lo mismo con Alberto Plaza o con Pedro Mesones, digamos. Claro, es que mucha gente dice que, claro, es más fácil recrear. Es que lo que pasa es que aquí igual hay un factor humano importante, porque lo único que hace la inteligencia artificial en este caso es un filtro, una tecnología que se llama RBC, que es una tecnología que
fue hecha para la dictar, fue hecha para escribir y que te hable, pero lo empecé, le encontraron otro uso, que es esta clonación de voces, se puede llamar de alguna manera, pero no es una clonación, sino que toma ciertos detalles de una voz X que tú le muestres o que se entrene en base a esa tecnología y luego la puede replicar. O sea, toma como yo canto o ahora mismo como yo estoy hablando, yo puedo, por ejemplo, modelar tu voz, Aldo, y aquí mismo yo puedo empezar a hablar como tú, con tu intentar imitarte, y con esa voz, con ese modelo, a lo mejor puede sonar muy parecido a ti, pero tengo que yo imitarte muy bien. O sea, yo creo que a Kramer le quedaría muy bien, pero yo, que no soy gran imitador, así como de yo soy más imitador musical, se podría decir, me costaría más, pero depende mucho del factor humano y del cómo se imite al artista o cómo se toma esa esencia. Podríamos llegar a un acuerdo que haya los partidos con Neto. Claro, ahí se podría hacer algo. ¿Por qué se enoja Bad Bunny? ¿Cómo se enoja Bad Bunny contigo? ¿Te contactan los abogados? ¿De qué manera él expresa y por qué crees tú que expresa la molestia? Primero, bueno, yo sé lo mismo que usted. Ese mensaje que puso en WhatsApp y ya está, no he sabido más al respecto, ni de su equipo, ni de él. La molestia igual es... Yo por lo menos como creador la veo, no la veo como algo malo, o sea, la veo como algo posible dentro de ello. También soy súper abierto en ese aspecto y trato de empatizar con él como artista. O sea, igual es un poco incómodo que de repente aparezca alguien usando tu timbre de voz, a lo mejor otro estilo, y haciendo un hit, que en este caso, insisto, yo la subí como un experimento, es un experimento de un artista, no... Yo no puedo controlar que la gente lo haya tomado y lo haya transformado tan en hit, y que además esta misma reacción haya generado que sea más hit todavía. Entonces, ¿te ayudó? Pues al revés. Claro, yo no puedo controlar eso. Yo no. Si fuera por mí, obviamente yo no querría pasar por encima o entre comillas, como tener más éxito que él, porque él es la base. Si el punto de esto era como que él la escuchara y la colaborara, o sea, que él le hiciera realidad. Esa era como la base. Pero por eso yo lo entiendo. No sé si comparto la reacción. Creo que lo más bonito hubiese sido que hubiese colaborado, que hubiese querido cantarla, pero igual está en su derecho de no hacerlo, porque puede no haberle gustado, porque es su arte también. Entonces, yo soy súper empático, yo sigo siendo gran fanático de él, y no... Yo simplemente quise tomar acción respecto a esta tecnología. Tuve un proyecto artístico que nació en base a esto, y lo único que quería era, o lo que quiero en realidad, es experimentar e innovar con esto. No estoy buscando quitar el espacio a nadie, no estoy buscando... Pero ¿tuviste un espacio para explicar el proyecto? ¿No hubo espacio para eso? Porque él fue súper en el chat, digamos, su mensaje, lo que él dice en TikTok es simplemente, si te gusta esta canción, sálganse de aquí, váyanse, chao, fuera, no me gusta esta gente. Eso es un poco lo que él cuenta. Claro. Entonces, la pregunta es si tú pudiste expresar, porque esto es interesante lo que tú estás planteando, ¿a dónde va a llegar él? ¿Tiene un objetivo este proyecto? Claro, no, pero es que no se alcanzó. En realidad todos se quedan con lo que vieron nomás, y hay mucha gente que igual se queda con eso, con el hecho de que estás suplantando la voz de alguien o la identidad de alguien, y bueno, tampoco saco mucho con estar explicando, porque la gente, insisto, hay muy poca gente que se pone de verdad a investigar el asunto. Yo cumplo con ir a los medios, con hablar en mis redes, tratar de explicar el proyecto, y en realidad yo creo que la mejor manera de explicarlo es seguirlo desarrollando. Yo, a pesar de que esté teniendo algunos problemas con la música y pues subirla, yo voy a seguir desarrollando el proyecto. Flow GPT se va a seguir desarrollando y vamos a llegar a ese punto donde la gente se va a dar cuenta de que esto tiene un porqué, que no es solamente un aprovechamiento, como podrían decirle, porque yo mismo como artista estoy en stand-by. Yo no tengo intenciones. Muchos me dicen, hey, pero canta la canción con tu voz y sale tú, con tu imagen y todo, pero yo no es mi foco. Yo estoy full dedicado a Flow GPT, yo tengo mi carrera personal en stand-by, porque no me tiene tan motivado como esto, que es nuevo, que es tecnología nueva, que es una puerta nueva que se abre en la música. Entonces eso es lo que a mí me apasiona más que la carrera común o el ganarse los focos así, de esa manera. Hay más voces, ¿no? En Nostalgia, en la canción. Sí, sí. Está Daddy Yankee. Está Daddy Yankee, está Justin Bieber. Yo soy muy fanático de todos. Siempre que uso artista, o en este caso, como que... Es que en realidad este proyecto es composición. Estamos en la parte de la composición. Entonces, esto lo mismo que se hace por detrás, y que ya se estaba haciendo por detrás, porque esta tecnología se está usando en la industria musical por detrás, para enviar canciones, hay muchos artistas que han estado interesados en hacerlo.
Entonces, es lo mismo, solamente que yo lo di a conocer, que es que alguien que tenga alguna capacidad creativa hace canciones pensando en ciertos artistas que las podrían cantar y las muestra, y se las muestra, y si a los artistas les gusta, las pueden cantar y las transforman en temas oficiales. Por eso también el nombre, por eso se llaman demos, porque la idea es que se transforme en una canción oficial, como por ejemplo, no sé, el mismo Jordan la cantó en vivo. Entonces eso le da ese toque de hey, la está tomando y la está aceptando. Eso es lo que se busca con el proyecto. Mauricio, tú eres productor musical también, ¿no? Sí. ¿Tu carrera va más por ese lado o por el lado de hacer tu propia, de ser tú el propio artista, digamos? No, en estos momentos, antes yo tenía esa faceta de querer ser yo el artista, pero desde el año pasado ya que dije, empecé a cuestionarme mis talentos y lo que yo soy capaz y tomé esta determinación de irme más por el lado de la producción musical y de la composición. Yo siento que mi gran fuerte siempre son las letras, siempre han sido... Me gusta mucho el rap, me gusta mucho hacer música con contenido social también. Hay una carrera detrás muy grande, entonces siempre estoy tratando de innovar en ese aspecto, de tratar de entregar letras un poquito más, a pesar de que uno siempre tiene que hacer cositas para que le gusten a la gente, entre comillas, para que la gente igual enganche. Siempre trato de meter cositas creativas. Me gusta mucho esa área, la producción y la composición. Creo que son el futuro, en realidad. Creo que hemos vivido en una historia donde siempre el que tiene los focos como estrella es el talento del canto, y creo que el talento de la escritura y de la producción son talentos igual de válidos dentro de la música. Entonces se merecen igual un poco de foco. ¿Lo estudiaste o lo aprendiste solo? Solo, autodidacta. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál fue el gatillante? ¿En qué momento dijiste por aquí voy? Es que yo soy de chico, soy muy fanático de la música. Incluso cuando tenía como desde muy chico, 7, 8 años, era muy fanático de Los Prisioneros. Siempre full fanático de Los Prisioneros. Fui a ver a Temuco, cuando yo soy de Temuco. ¿Ya? Cuando se juntaron en ese épico Estadio Nacional, hicieron esa gira cuando se juntaron. Fue mi primer concierto, en realidad. Y nada, fanático igual de muchos artistas, Luis Miguel, por mi familia, pasé por mi etapa rockera, después pasé por mi etapa, ahí me metí al reggaetón. Entonces soy muy amante de la música en general. Yo quiero este mismo proyecto, no lo quiero abarcar solamente por un lado, quiero que tenga muchos matices, de muchos colores musicales. Siento que la música debería unirnos más que estarnos distanciando tanto. ¿Qué viene ahora? Ahora estamos en el proceso. Bueno, primero, te saliste del chat de Bad Bunny, ¿no? No, estoy todavía. Cuando invitaban a que toda la gente saliera, esas cuestiones, tú dijiste no me quedo. ¿Quedaron harto o se fueron harto? No sé, en realidad no es algo que me tenga preocupado. Oye, es que yo estaba, mientras tú estás hablando, estaba mirando tus redes sociales. Tú tienes igual tus 79.000 seguidores. ¿Aumentaron después de esto o siempre has tenido tu grupo grande? Aumentaron harto. Y bueno, sobre todo, bueno, a mí me rebotaba en realidad porque mi foco siempre ha sido Flow GPT. Entonces, él es el que ha crecido mucho. O sea, él en una semana, dos semanas, llegó a los 60. Lleva como 62.000 en. De nada, no tenía 1000 en Instagram y en TikTok. Va para el millón, lleva como 860.000 seguidores. Claro, claro. Y yo aparte en TikTok, es que TikTok es como la fuente más grande en realidad de esto. Y ahí yo es igual ahí subí donde se desató la polémica, además. Claro, ahí yo subí yo tenía como 110.000 seguidores y ahora tengo como 490.000. Entonces subió harto por esto mismo. En YouTube igual, estoy cuidando las cuentas también porque igual me la han intentado bajar. Entonces, porque aquí no es solamente un tema de que los mismos equipos de los artistas te atacan, sino que la misma gente que está a favor del artista también te ataca y te denuncia y te hace cosas. Entonces, traté de cuidar todo, me puse en contacto con los equipos de TikTok, de Instagram, para tratar de cuidar las cuentas, porque en realidad ahí es donde yo le explico el proyecto, le digo, ya si ya se acabó, yo por lo menos por mi lado voy a evitar hacer esto, si no le gusta voy a buscar otras maneras, pero tranqui, si no quiero hacer nada malo, no estoy aquí yéndome, por ejemplo, en el caso de la piratería, que muchos comparan esto con el caso Napster, con el caso, no sé, Pirate Bay, esos tipos de casos, pero ellos eran como contra y atacaban. Yo no, yo estoy tratando de buscar la colaboración, ¿cachai? Mauricio, ¿cuándo va a estar tu proyecto Flow GPT? ¿Cuándo va a estar listo ya el disco de este artista perfecto que estás buscando? Me parece súper bueno el concepto. Es que está en proceso todavía. Ahora el siguiente paso es un siguiente lanzamiento muy potente. Se está actualizando él como robot dentro de este contexto. ¿Él es hombre?
Por ahora es hombre. Por ahora es hombre, ok. Pero se está actualizando. Pronto van a venir algunas cositas, algunas intervenciones y cosas y que estamos planificando ya, y probablemente ya para el 2024, principios del 2024, venga el primer gran lanzamiento, que también se está empezando a analizar, porque han llegado. El tema es que este proyecto, eso es lo más heavy, y creo que lo más, que me ha impactado mucha gente, que me han dicho, me han comentado, que es que se haya logrado un hit de esta categoría así tan mundial, a pesar de que me lo han bajado y todo, es un hit mundial. Si se hubiese quedado en Spotify, por ejemplo, hubiese llegado tal vez al top 10 global, llegó al 97, al 87 mundial, haciendo como 2 millones y tanto de reproducciones diarias. Entonces, tal vez hubiese llegado más si no lo hubieran bajado. Pero hacer todo esto desde una pieza solo, sin presupuesto, porque todo lo que han visto de Flow GPT, la imagen que tiene, todo es algo muy pobre, o sea, no tiene un presupuesto grande detrás. Yo lo hice en base solamente a la mente y a las herramientas que tenía a disposición. Entonces ahora ya con esto, por lo menos se me han abierto puertas, me han llegado propuestas de cosas súper interesantes para poder potenciar mucho el proyecto, y eso estamos viendo, estamos armando un equipo de trabajo, ha sido todo súper rápido, pero esperamos que muy pronto podamos hacer un lanzamiento y que se note ese subidón de, bueno, de presupuesto y de todo lo que pueda conllevar el proyecto. Se te agrandó el roto, ¿no? Te pide, ¿no? No, no, es que se supone que no tiene egos, pues, pero igual está medio enojado. No tiene egos. Yo he visto un par de películas donde el robot creador se desbanda. Aníbal nos dice que díganle al robot que canta mejor que Bad Bunny. Eso no, si él está ahí. No tiene más melodía, mira. O sea, no va con nosotros, Bad Bunny. Pero si tú crees que no está escuchando. Ahora, si nos llama Bad Bunny, crecimos así. Raya ADN se da la fama. Mauricio, queremos agradecerte que hayas venido hoy y que nos hayas contado esta. Lo decíamos recién, de esta polémica que involucra muchísimas cosas y desde las cuales hay que opinar con información.